gracias por venir, gracias por traer Colombia a España y gracias por traernos a esta mujer tan guapa. Pues yo estoy feliz de poder compartir con España, un país al que adoro y del que llevo viviendo 17 años, gran parte de la riqueza de Colombia y sobre todo la música. Yo soy del Valle del Cauca, yo soy caleña. Amo la salsa, amo bailar, no concibo mi vida sin la salsa. Colombianos y pues colombianos, amigos de Colombia, muy buenas noches a todos. La verdad quiero darle la bienvenida a la presentación de la campaña Colombia Land of Sabrosura, que la definimos como amabilidad, felicidad, disfrute, exquisitez. Cosas que se pueden sentir, probar, bailar y vivir solo en Colombia. La Colombia de hoy está por descubrirse, y así lo demuestran los artículos recientes de publicaciones importantes de todo el mundo, como la revista National Geographic, el New York Times, el Wall Street, muchos medios españoles también. Con esta campaña lo que buscamos es mostrar la diversidad de Colombia, que en lo cultural se expresa en la gran pluralidad de identidades y expresiones de más de 84 pueblos y comunidades que tiene Colombia reconocidas. Su música, que la van a vivir esta noche con grandes sorpresas que ha preparado ProColombia, tenemos más de 1050 ritmos, artistas nacionales de reconocimiento mundial que ustedes muchos conocen, un sinnúmero de festivales y además un dato que me ha impresionado es que de los 100 videos más vistos de YouTube, 95 son musicales. Esa riqueza y esa oferta turística que tenemos. Nuestro país vive un momento único. El fin del conflicto nos está permitiendo redescubrir esos sitios que antes estaban vetados, no solo para los turistas extranjeros, sino para nosotros los colombianos. Y el turismo empieza a ser parte fundamental de nuestra economía. En diciembre del año pasado, o sea, hace menos de un mes, cumplimos una cifra récord del número de turistas que fueron a Colombia. Para nosotros es súper importante, fueron 6 millones. Yo sé que nada comparado con países como España, Francia, pero piensen que en Colombia hace 5 años iban menos de 1 millón de visitantes. Ya tenemos 6 millones de visitantes extranjeros y yo creo que eso nos llena de optimismo y de oportunidades. Colombia también es su casa y muchísimas gracias y que disfruten este lanzamiento. Para que les siga contando por qué Colombia es el país de la sabrosura. Gracias. Sé que está volando, es la representación del talento colombiano. Aquí que también español-colombiano, colombo-español, de corazón muy colombiano. Saludar muy especialmente a las personas en general acá en España. Son fundamentales para aprovechar este momento que estamos viviendo en Colombia en torno al turismo. Un momento que se ha hecho posible gracias a los avances en temas de seguridad y estamos convencidos de que España va a seguir siendo un gran aliado en el crecimiento de la industria turística en nuestro país. Como dice la ministra, o como decía la ministra hace un rato, el turismo está siendo determinante en esta etapa de posconflicto y ya podemos decir con orgullo que el turismo es el segundo generador de divisas para Colombia, solo detrás de las industrias petroleras y mineras. Porque sabemos que España, Europa y el mundo está ansioso por conocer más nuestro país y por visitar esta nueva Colombia más grande que se ha abierto en los últimos años. Y es que la palabra sabrosura recoge nuestra esencia, ese yo no sé qué que tenemos los colombianos. Así que con música y sabrosura vamos a enamorar a los turistas de todo el mundo. Las regiones del país a través del talento de los músicos colombianos. Y esa primera pieza, ese primer video que ya lanzamos hace unas semanas ha sido un éxito rotundo, ya tiene más de 6 millones de vistas en YouTube, ha sido tendencia en países como Estados Unidos, España, México, Chile y la verdad es que estamos seguros que esta campaña nos va a permitir seguirle mostrando al mundo las bondades que ofrece Colombia como destino turístico. Colombia es un país de verdad maravilloso, con una riqueza enorme. Los dejo disfrutando de otros videos para que sigan comprendiendo esa palabra tan nuestra y a partir de ahora tan de ustedes también. Gracias. Sabrosura.
la tierra a tus pies y sientes que se despierta tu ser. Se empieza a mover la gente a tu lado. Tu cuerpo se mueve con mi tumbao. Se siente, se siente. Se van a descubrir y ahí van a poder ver todas esas imágenes que muestran por qué Colombia es el país de la sabrosura. Y en cada imagen, si lo escanean con Shazam, se van a poder descargar una lista de la música que está sonando en Colombia. Bueno, cada pieza es una obra de arte. Así es.